Bien, Flor, estamos con la generadora de todo este debate muy álgido, no solo en redes sociales, sino en distintos medios. Y ustedes mismos estaban debatiendo sobre el quilombo que armaste. No, es que yo... Estabas desacostumbrada, Dali, bienvenida al país. Añara Cope, Guare, vengo un ratito, nos vaya a mirar todo lo que se... No, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nada, la verdad que no, yo estoy sorprendida. Es más que sorpresa para mí, como es que decía... Sorpresa. Bueno, la verdad, Jackie, no lo puedo creer por todo lo que se ha generado y cómo están informando muchos medios que tergiversan mis palabras diciendo que yo dije los argentinos son pobres o los cosas que yo nunca dije. Se mezclaron los tantos y eso es algo que agradezco a Intrusos y a Flor, vos y a todos los que están allí poder aclarar a lo que yo me refería y que ustedes también lo pudieron escuchar. ¿Qué quisiste decir? Ángel primero me hace... Bueno, sabes que Ángel es picante, hemos trabajado aquí en el medio, nos conocemos hace muchos años y somos picantes y él me hizo una broma a mí. Respecto a que yo tenía que pagar, pero lo hizo por una broma que veníamos haciéndonos en cadena. Una broma, él me dice que yo tenía que como que pagar por estar en el programa, que lo tomé con humor. Y entonces yo le respondo, no sé, minutos después o segundos después, le digo que lo que me iba a pagar él o el programa no me iba a alcanzar. Pero era una broma respecto a Ángel y el programa y de estar yo ahí invitada. Y ahí él me dice, hablando en serio, Dalis, vos que viviste muchos años aquí en Argentina, ¿cómo ves la situación? Y lo que yo le conté es lo que me han dicho varias personas aquí con las que me cruzo, que yo veo todo divino y la verdad que le veo súper bien, lo veo a Guati después de muchos años. Pero después hablando con Guati un poco, por ahí me cuenta la situación difícil que se está viviendo en el país. Y creo que los medios me pusieron a mí en un conflicto político que yo no tengo nada que ver, que yo no lo generé, en un versus Paraguay versus Argentina que no tiene nada que ver. Y cuando hablaba de Paraguay, le escuché ahí a alguien hablar respecto que Paraguay, no sé, que en Paraguay no tenemos un montón de cosas. Y es cierto, tenés razón. Laura. Y nuestros hospitales son un desastre y la educación es un desastre, pero lo que yo hablé en el programa... que la crisis que podría haber en Paraguay es diferente a la crisis que viene arrastrando Argentina hace muchos años. Claro, pero quizá no se entendió así, Dalis. Yo ahora te escucho decirlo de una manera totalmente diferente a lo que dijiste ayer. Me parece que ahora, escuchándote, es distinto al decir la Argentina es pobre, ¿entendés? Me parece que suena, o lo que cortamos, o el fragmento, yo no lo entendí así. Ahora que vos me lo explicás de esta manera, digo, yo puedo entender. La Argentina viene con una crisis hace muchísimos años, es diferente, pero me parece que acá hay algo, un estigma con la palabra pobre, y me parece que eso es lo que señala la gente, donde quizás pusieron el foco. Es que, mira, yo le entiendo, si en Paraguay va un argentino o una argentina y dice los paraguayos son pobres, pero todos salen a putearlos. Y tiene razón la gente. Si vos desinformás y decís que yo dije que los argentinos son pobres, yo misma me voy a putear, porque es lógico. ¿Quién no va a salir a putear en un momento tan sensible, en un momento donde la verdad venimos arrastrando esta crisis? Y yo me incluyo aquí en Argentina porque tengo mi familia también aquí, tengo casa acá y sigo, aunque no trabajo hoy acá y no genero dinero y trabajo en Paraguay, sigo pagando impuestos aquí en Argentina. Porque conocés del tema, Dali, por eso digo, no está mal que hayas opinado. Pero hay que tener cuidado igual, Pampito. Pero Pampito, hay que tener cuidado, digo, porque con esto de opinar no se puede decir cualquier cosa tampoco, porque para algo se generó. Porque hay que tener cuidado con cómo se opina y qué se dice. Porque no es lo mismo, pero una cosa es distinta que yo vaya a Paraguay a decir, los paraguayos son pobres, que nunca viví en Paraguay, y sí, me van a sacar, si no tengo ni idea cómo es la economía en Paraguay. Ahora, Dalis, la diferencia está que ella vivió acá, está diciendo, tiene casa acá, tiene familia acá. Pero está cambiando el discurso, Dalis, ahora. Igual, perdón, Dalis, con todo respeto, lo digo. Ahora yo te entiendo y te banco, pero estás cambiando el discurso lo que dijiste ayer en LAM, porque yo ayer te vi riéndote, diciendo ustedes son pobres. A mí me pareció también un comentario desagradecido, entendiendo y comprendiendo tu lugar acá en Argentina, porque vos viniste acá y construiste una carrera. Digo, vos acá empezaste a estudiar periodismo, te recibiste y... ¿Y por eso no puede opinar? No, puede, pero Pampi, no me malinterprete, sí puedo opinar. No, lo que vos estás diciendo no es así. Yo te sentía ayer agresiva con nosotros. No, yo te digo, ahí está, ahí vos dijiste, mira, escúchame bien. Te escucho.
puede ser que mi broma, incluso a Ángel y al programa, que era una broma ida y vuelta, porque sí. él me hizo una broma a mí y yo le estaba respondiendo la broma a él porque soy sí. picante, puede ser hasta... se puede interpretar desagradable porque por ahí pude no haber hecho esa broma, pero nunca, jamás, y se ve perfectamente, nunca dije los argentinos. Y respecto a la situación económica que vive la Argentina, yo de eso... Pero opino y todos pueden opinar y por no estoy supuesto. Hablando de la situación de la crisis y que deseo y todos los que me han escuchado y lo que a mí no me gusta y lo me pongo firme acá, lo que no me gusta porque yo jamás tendría ningún término despectivo hacia los argentinos bueno, ni menos bueno, la Argentina. Dalí, perdón, está bueno porque soy una persona una broma, muy agradecida, entonces no lo aclaro. Está bueno que lo aclares porque no se notó que era una broma. Parecía que hablabas muy en serio. Pero porque pero vos no te diste cuenta. Claro. Vos no bueno, te diste por eso cuenta. Estoy, por eso te digo, está porque, bueno que porque lo aclares. Porque te das cuenta que le digo a Ángel. Te das cuenta que le digo a Ángel. Y Ángel seguido dice... ¿sabes qué? Hablando en serio, Dalis, ahora, porque se nota que él dice, hablando en serio pasa, ahora, Dalis? ¿Cómo ve la Argentina? Sí. Y ahí empezamos a hablar de la Argentina, ¿entendés? ¿Sabes qué pasa? Nos cuesta, o sea, yo te banco, entiendo lo que estás diciendo. Somos un país pobre, esto lo digo yo, no lo dice Dalis. Sí. Cuesta hacernos cargo de lo que nos pasa. Y como bien dijo la Tauro, es más fácil poner el ojo y el enojo en Dalis Ferreira, que está en Paraguay, perdón, déjenme decir una cosa porque la verdad, o si no quedamos como unos locos. Y yo lo voy a aclarar. Yo la verdad que el programa de ayer, yo no lo vi, yo me duermo muy temprano, pero me levanto, me despierto y en todos los portales, digo, y no estoy hablando portal de color, ni os quiero nombrar para que no se ofenda a nadie tampoco, pero portales periodísticos, serios, políticos, diciendo, pero... Y diciendo esto, no lo que está diciendo ella que fue en broma, sino poniéndote como que vos estabas analizando de una forma agresiva, irónica en nuestro país. Eso se leyó, Dalí, no lo que vos me estás contando ahora. Pero eso... ¿Entendés? Pero, digo, por eso... Está, pero lo, mira, y esta es la digo, situación... No, mucha gente la interpretó así. Esto, porque si no quedamos porque como... no vieron es que el contexto entero. Que, te Flor, juro. Yo te conozco, Flor, Dalí, a mí no me tenés que decir. Digo, Flor, nos ¿sabes conocemos qué? Mucho. Sí. No, yo, y todo el mundo me conoce, o sea, los que me conocen saben cómo soy y los que me han escuchado hablar la Argentina sabe incluso en Paraguay cuando yo trabajo en un programa periodístico donde tengo, estoy como conductora y siempre que hago un informe con Argentina siempre tengo palabras de cariño con la Argentina. Pero lo que pasa acá, Flor, sí. es que me usaron a mí medios serios, como exacto. vos mencionás, sí. para ponerme en un debate político, porque lo que se habla ahora de esta política y de esta situación bueno, Dalis, de la grieta, y que también. Yo no tengo nada que ver, que no la generé y no me referí. De una cuestión razón, económica. ¿Sabes? Pero opinar es una cosa, tergiversar lo que es vos otra, decís no, es obvio. Otra cosa. Claro, pero por eso. Con lo que opinaste y ¿me además entendés? Me parece igual, perdón, perfecto tampoco, que puedas opinar. Tampoco los medios levantaron, estoy buscando porque digo, si no, no. Dalis Ferreira opinó sobre Argentina y generó polémica. Son sí. pobres, pero los extraño. Digo, no, tampoco tergiversar. No. Otro título también decía, la dura frase de Dalis Ferreira no. sobre la Argentina digo, que genera nadie dijo que era humor. No, bueno, claro. está bien. Es lo que dice digo. Ella, que pero lo está que explicando. Ella, chicos, no, están explicando que ella hizo ya un entendimos. Chiste y que después digo, se puso a hablar en digo. Serio. Bueno, no se entendió. Pero ya sabemos que nos va mal. A ver, yo soy, no soy ningún negador. Y que no lo puede decir, mira, pero no acá, me gusta. Acá, mira esto, mira esto, mira esto. Mira, mira, esta es La Nación. La Nación. La Nación, un medio serio. Si... Bueno, mira, dice serio. Acá, los argentinos no, son sí. pobres, llamemos pero los extraño un montón. Yo eso. Nunca dije los argentinos. ¿Ustedes escucharon que yo no, dije los son argentinos pobres, son pobres? Pero los extraño. Yo no dije eso. Claro. No, no, eso sí está. Bueno, yo le sí dije está al programa, bromeando con Ángel, es entonces, que, es que ¿en eso qué no lugar explican. Me porque lo dice La Nación, o sea, Lito, claro, no, pero Dalí, que, lo que, pasa que claro, vamos a quemar Dalí, a Dalí en la Plaza Pública porque lo dice La Nación, porque lo dice Clarín. Dalis, o sea, lo que explicar, digo es, no puede una, ser Dalis, que porque para... sea un medio tan serio como este, simplemente se dé con la libertad y la liviandad Dalis. De tergiversar mis palabras. Yo entiendo, critíquenme. Si yo leo esto, yo misma me pongo, ponele que diga acá, Flor dice tal cosa. Yo, Flor, digo, ¿qué le pasa? Te voy a mandar un mensaje, obvio, porque tengo tu número, pero digo, ¿qué le pasa? Dalis, entonces, acá hubo una Dalis, tergiversación un poquito, de mis palabras porque no le importo yo. Yo no le importo, no, no le importa vos no a Guati. No, no le importás porque te usaron. No sé si porque sí, te explico una cosa. Acá no todo es blanco nada, o negro. Acá, perdón, acá todo es blanco o negro, ¿okay? No escucho, no, no, entonces, no, vos viniste no, a sumar un buen dato para una de las áreas. Les conviene. Un segundo, Laura, que no te está escuchando. Ahora vos explicas
que era en broma. No te escucha, Laura. No te escuchó nada. Así que decilo otra vez de vuelta. Ahora, ahora sí. Ahí está. Dalis, lo que estoy explicando es que acá todo es blanco y negro. Y lo que vos dijiste le sirve a algunos para decir, bueno, Dalis habló de mal del país. Entonces te usaron. Ahora entendimos que era una broma. Claro, eso no sabíamos. Nos pinta que el país está empobrecido, que conocemos nuestra realidad. Nadie esconde nada. Pero ahora entendimos que te usaron para un lado. ¿Quedó claro? Sí. Así es, acá está, acá tengo la prueba. Yo no sé. Y te digo, yo soy una persona que se hace cargo lo que dice. Sí. Yo siempre me hice cargo lo que digo, siempre, y lo saben en Paraguay. Y yo lamento muchísimo verme envuelta en una situación que yo no generé, en una situación que no tengo nada que ver y que los medios periodísticos me usaron. Sí. Me usaron la política para meterme en el medio y me están puteando, no todos, pero hay muchos que me están puteando. No, pero está bueno, Dali, que lo puedas aclarar, porque yo te juro que de verdad, si uno lo leía, digo, sonaba pedante, sonaba espantoso. Ay, sí. Y está bueno que te tomes el trabajo de decir que lo hiciste en obvio. Un contexto de broma. Y para mí está aclaradísimo, porque la verdad hay algo que tiene que ver que acá la pobreza duele, la pobreza, hay una estigmatización tremenda, entonces me parece que está buenísimo que te tomes el tiempo de aclararlo y simplemente eso, la verdad que fue un placer hablar con vos, te agradezco y espero que la próxima vez que nos veamos hablemos de otra cosa divertida, del teatro, lo que estás haciendo y nada, porque la verdad que amo a la gente de Paraguay y aprovecho para ver porque nos miran muchísimo allá. Muchas gracias, gracias también a ustedes por darme la oportunidad de aclarar. Espero que haya servido, porque de verdad, si no, lo digo, yo quiero y amo a la Argentina, aunque no esté trabajando acá, y siempre va a ser así. En Paraguay tenemos nuestros propios problemas y problemas importantes. Yo no digo que Paraguay sea Suiza, simplemente fue ese un contexto de broma a Ángel y al programa que se tergiversó. Listo. Escúchame, gracias, chicos. Dali, ¿están contentos gracias con el nuevo presidente? El próximo quilombo. Es todo un tema, ¿no? O sea, yo políticamente no opino porque trabajo en un medio periodístico y obviamente si yo digo si me gusta o no me gusta el presidente, ya eso va a ser otro problema. Armamos problemas.